Bueno, ahí está. Ni cumpleaños el pibe. ¿Ves esta tapita? Está condenada a tapar esta botella y ninguno más. A mí ya no me queda otra que ir a esa fábrica de insalubre papilla blanca. Pero vos tenés muchas botellas para probar. Y te aseguro que el contenido de lo que te espera acá no es nada sabroso. Uy, los grises. La cosa es ahora. ¿Sí? ¿Quién es? Venimos de parte de Rodolfo Bergadier. A solicitar la reciente incorporación del nuevo empleado. ¿Dónde más, sino a la famosa fábrica de quesos crema? Me parece que no, señor Gris. Sí, sí, es este. ¿Ves? Es este. ¿Tambo Gorgonzola? Sí, señor. No se fijan al lado. Va al lado, no. Con todo respeto le digo. ¿Qué dirección tiene? Sí, señor. No hay opción. Es esta la dirección. A ver, empecemos de nuevo. ¿Cómo me dijo que era? No se moleste, el empleo debe haber ido al doctor. ¿Dónde está Tambo Gorgonzola? Deben ser las empanaditas que dejé en el horno. Si me aguantan, lo apago y esperamos, ¿eh?
Buen día, Luna. Buen día, señor Gorgonzola. ¿Le gustan las mandarinas? Sí, sí, claro que sí, me gustan. Si quiere, más tarde puedo pasar por su casa y llevárselas. No sé si gusta. Claro que sí. Yo voy a estar ahí en casa. La espero. Hasta luego. Hasta luego. Pará. Ahí va. Listo, este va acá, ponle la palanca. Dale, metí. Saco, pará. Dale, dale. Me saco esto, a ver. Ahí está. Ahí va, arrancó, dale. Disculpe, pero...
Ah, buenas. Mire, no quiero molestarla. Acércate. Bueno. Acércate. Sí. Sentate. Parate. ¿Pero qué? Levantate. Sentate nomás. Yo soy Dambo. Tengo 24 años y... ¿Seis tenés? Sí. Luna... Sí. ¿Quieres un mate? Bueno. Gracias. Bueno, y Luna me contó que usted le dijo una vez, le dio un consejo. ¿Quieres un trago? Sí. yo quiero saber si usted... ¿Qué es lo que quiere saber? Quiero saber qué hacer. El gran dilema. Una calurosa tarde de verano, la zorra iba paseando por el campo, con la lengua afuera, a causa del cansancio y el calor. De pronto, vio un viñedo lleno de ricos racimos de uva, grandes y jugosos, que brillaban bajo el ardiente sol. ¡Qué suerte!, pensó la zorra. Con la sed que tengo, nada me vendría mejor que un buen racimo de uva. Entonces la zorra tomó carrera y ¡zas! Pero las uvas estaban más altas de lo que parecía. Una y otra vez saltó la zorra, tomando cada vez más carrera. En una ocasión llegó a rozar con el hocico uno de los racimos, pero no logró comerse una sola uva. Entonces la zorra, muy digna, se marchó, diciendo: va, no vale la pena. Esas uvas todavía están verdes. Ahora levante los brazos. Coma queso crema al extranjero. Muy bien. Listo. Continúe. No sea duro. Muy bien. No le tema. Coma queso crema. Sin pensar, no al lugar. Queso crema al paladar. ¿Me permite los documentos? ¿Cómo no? Sírvase. Sírvase. ¿Puedo continuar? Puede continuar. Gracias. Continúe. El extranjero.
Bueno, bueno. Buen día. ¿Podrías decirme dónde queda? ¡Ey! ¡Ew! Vamos a andar poniendo una tapita, dos tapitas a la etiqueta. Yo le vivo diciendo, ¿eh? A esa hora es una barbaridad. ¿Qué vas a llevar? Buen día. Queso del común. Ah, disculpe. ¿No puede ser del otro? ¿No tiene? $4.50. No, ahí no vuelvo más. Bueno, bueno, no se enoje. Tome. Si no sé. Haberse visto un gallo tan mañero. Hasta luego. ¡Para las cucharas! ¡Para su queso crema! ¡Cucharas, cucharas, cucharas! Buen día. ¡Hola, amigo! Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va a comer ese queso sin una buena cuchara? Esta es la indicada. Ah, bueno. Muchas gracias, señor. ¿Cuánto le debo? No, no, no. Esta se la regalo. Tenga cuidado con eso. No lo vaya a andar perdiendo por ahí. ¿Con esto? No, claro. Pero, ¿por qué me...? Espere, señor. ¿Qué le pasa? Señor. Gracias, Steven. Qué lindo eso que toca.
Disculpe, buen hombre. Estaba... ¿Qué hace con eso acá? Cierre eso. ¿No ve el olor que está alargando? Mire, recién llego al pueblo y parece que puedo hacerle una pregunta, ¿no? Vengo a correr la gran carrera de quesos. ¿De qué está hablando, hombre? Eso no existe más. Acá la gente no se acuerda lo que es un queso de eso. Además, la gente no se reúne para perder el tiempo en tonterías. Eso es lo que nunca entendí. Una carrera. Hombre, este pueblo es de Vergadier. No sé por qué causa. Si por una carrera o un partido de bocha. Pero es así. Y no va bien. Acá, haciendo y comiendo lo que él dice, no va bien. Lo mejor que podés hacer es padecer. Y ya. Además, los grises no van a tardar en encontrarte. Te lo digo yo. Y si andás con eso encima... ¡Atención, amigos! ¡Atención! ¡Acérquense todos! Hoy, como todos los 29 de febrero, estamos aquí para vivir una gran fiesta, la tradicional carrera de quesos, que ha de premiar al mejor quesero de los Talas. Los competidores se están preparando. ¡Vamos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos!
comer gonzola. ¿Acá adentro? Ni yo sé lo que llevo acá adentro. ¡Atención! ¿Cómo te llamás vos? José, pero para los amigos, Josecito. ¡Adelante! ¡Va! Hola, Josecito. Yo soy Dambo. ¡Adelante! Te voy a decir lo que llevo acá adentro, ¿sí? Pero no se lo puedo decir a nadie. Es un secreto. ¡Avante! ¿Y a ver qué es? No te lo puedo mostrar, pero... Si querés, puedes adivinar, ¿sí? Lo que llevo acá adentro es redondo y muy rico. Redondo y muy rico. ¡Adelante! ¡Va! ¡Ah! ¡Ya sé! Una torta de cumpleaños. Yo también tengo una, pero no la traje. De cumpleaños. Y mi mamá me hizo una torta grande y redonda. Mirá qué bien. ¡Feliz cumpleaños, Josecito! Yo también cumplo años. Pero vos sos más grande que yo. Cumplís unos cuantos más. Ah, sí, eso sí. ¿Qué haces, nene, acá? Volvé a la fila y calladito la boca. ¿Pero por qué lo trata así? Usted no se meta, cállese. ¿No le da vergüenza? Caballero de poca monta. ¡Adelante! ¡Va! ¿Qué haces, pibe? Viejito. ¿Qué haces, hijo? ¿Qué haces acá, papá? Vos tendrías que estar en casa, colando la leche, cuidando la fermentación. ¿Qué haces todavía en esta fábrica? No, pibe. ¿Qué me voy a poner a hacer allá en la casa solo? Además, todo eso ya pasó. Y a la gente esto sí que le gusta. ¿Qué le va a gustar, papá?
Si es un asco eso. Escuchame una cosa, viejo. Me llegó una invitación. Se vuelve a hacer la carrera, viejo. No, 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 no. No, pibe. No te metas con esas cosas. Es todo mentira. Todo eso ya pasó. Fíjate que ni siquiera figuran los 29 en los almanaques. Las cosas cambiaron. Y yo creo que estoy bien. Y ahora, si me disculpas, tengo cosas que hacer. Ahora podés hacerlo vos solo. Ahí tenés la receta. ¿Qué receta? ¡Alarma! ¡1366 en el baño! Disculpame. ¿Qué receta? ¡Un pecero macho! ¡Qué receta! ¡Suéltame! ¡Papá! ¿Qué receta, papá? Confirmado, ha sacado un 366. ¡Lléveselo! ¿Pasando bien? No te podés quejar, ¿eh? ¡Qué atención! Tomás, come esto. Decí que no tengo tiempo, si no te canto una canción. Francesca. ¿Qué tal? Dambo. Disculpame si te parecí poco amable. Es que no podía hablar hasta estar segura de que eras vos. Además, si hablaba era más fácil que nos localicen. Corríamos riesgo ahí. Claro. Espera. Buenas. Gracias por sacarme de esa heladera. ¿Y por qué me buscan? Acá somos unos pocos que decidimos salirnos de Bergadier y de su queso crema. No sé yo, ¿no? Compartimos el modo de vida que tiene estipulado para todos los lugareños de este pueblo. Y vos parecés un buen tipo. ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a comer! ¿Yo? Pero, ¿ustedes qué planean hacer? ¿Cuál es su idea? Tranquilo, ya va a haber tiempo de hablar esas cosas. Ahora acomodate en la mesa y come algo que debes estar cansado.
Disculpa, tu nombre era Francesca, ¿no? Sí, Francesca. Hola. Hola, dama. Hola. 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 ¿Qué tal? ¿Vos? Hola, Dambo. ¿Cómo andás? ¿Dambo? ¿Un poco de vino? No, disculpen porque parece que aquí todos conocen mi nombre, pero yo no los conozco. No sé tu nombre. Roque. Un gusto. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias. Pensé que sería mucho mejor así conocernos. Que no sea tan formal la presentación. Igual es todo un poco raro para mí porque no sé qué están buscando o qué hacen acá. No entiendo bien. Todos estos son amigos viejos y nuevos lugareños. Que no resistieron más la opresión, la censura, el trabajo esclavo, el sometimiento de Bergadier. Por eso es que decidieron salir del pueblo. Así también empezamos a intervenir las paredes del pueblo, las voces en los altoparlantes. ¿En serio? Y Bergadier nos anda buscando con sus patrullas. Nosotros queremos despertar al pueblo. Queremos una invasión de qué. ¿Cómo es eso? ¿En serio? Queremos recuperar el olor, la buena vida, su fiesta. Queremos recuperar la carrera de queso. Y ahí es donde entras vos. Cuenten conmigo. Yo vine aquí para correr la carrera de quesos. Cuenten conmigo. Salud. 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 Tenés que encarar. Ah, sí, lo encaro. Tenés razón. Sí. No, no. ¿Querés? ¿Qué? Si querés. Ah, bueno. Está linda la noche, ¿no? Sí. Está linda. Mira, para mí faltan dos lunas para la luna llena. ¿No? Ajá. Es verdad. Hey. Convidale un buen trago a tu amigo. Gracias, viejo. La santé. A ver cómo está esto. Está bueno, ¿no? Fuerte. ¡Ey, amigo! No, no, no. No apoye la botella, se me va a estacionar, ¿eh? Ah. Perdón. No, no sabía que...
Son pareja ustedes, ¿no? ¿Con él? ¿Qué? No hay que apurar. Sí, no. ¿No es que somos parecidos? Me tuve muy chico y crecí con él. Lo acompaño siempre. Somos muy amigos. Escucha esta. Está bueno. Sí. Fuimos a pescarlo otra vez, al Chasicó. Estábamos encarnando, como siempre. Una mañana tranquila. Gorrito. Bufanda. Le toca tirar a Chantiri. Tira a Chantiri. Tira a Sotelo. Y me toca tirar a mí. En eso, una gaviota viene volando al ras del agua, buscando lo mismo que estábamos buscando nosotros. Tiro, cae la boya, cae la gaviota. Evidentemente, la gaviota estaba enganchada. La libero de las ataduras, un tanto enclenque ahora, y se va. ¡Qué culo, pobre gaviota! Nunca piense que las uvas están verdes. Tengo el agrado de presentarles al hijo del mejor quesero, maestro quesero artesanal del pueblo de Los Talas, Dambo Gorgonzola. Dambo, vamos a necesitar tu ayuda para llenar el pueblo con los mejores quesos que se hayan hecho jamás. Está bien, pero para eso voy a necesitar de mi valija. No, ese no es el problema. Mañana mismo nos encargamos de recuperarlo. Esperen. Por ahí, porque es la que va a hacer que los quesos golpeen contra la fábrica de Bergadier y esparzan ahí el olor. Así que
Perdimos el queso. ¿Qué pasó? Herminio, quedó atrás. Hay que ir a buscarlo. ¿Qué pasó? Se abrió la valija, cayó el queso rodando y lo perdimos. Se complicó todo un poco. Está. Mañana mismo nos encargamos de recuperarlo, ¿sí? No. Roque, en serio. Hay que ir a buscar a Herminio. Quedó tranquilo. Quedá tranquilo, Dambo. Herminio va a estar bien. Confía. Yo sé lo que te digo. Entonces, Bergadier se quedó con el último queso de Gorgonzola. Bueno, la parte de la vía subterránea tiene que usted, debe estar custodiada ya. Así que no nos queda otro remedio que ir por la forma más difícil. Más riesgosa, que es ir río arriba. ¡Acá está! ¡La receta! ¡Acá está la receta! ¡Sí! ¡Mi viejo tenía razón! ¡Estaba escondida! Hay que llamar al cocinero, nada más que eso. ¡Venga, la receta tenemos! Ahora pareciera que sí. Se viene lo bueno. ¡Vamos, vamos! ¡Cocinero! ¡Eso! ¿Y tiene mi bicicleta? Bueno, pero una sola vez. ¡Epa! Una sola vez, ¿está bien? Claro, ¿no? ¡Réquete! ¡Séquete! ¡Réquete! ¡Séquete! ¡Réquete! ¡Séquete! ¡Tratán! Así que ahora, si me disculpan... Pardo, bienvenido. ¿Cómo va? El agua y el viento no se juntan nunca, pero los hombres sí. ¿Vos debes ser Dambo? El mismo. Tené la nariz de los Gorgonzola. ¿De dónde sacó esa bici? Hace años que está conmigo. Pardo, ¿podríamos ir a echarle un rato más tranquilo? ¿Eh? ¿Cómo no? Sí, vamos. ¿Sí? ¿Parece? Vamos. Seguime por acá. Vamos. Ah, esperen, esperen. Es bueno que estemos los tres acá. Bien sabe usted, Roque, que para nada estoy de acuerdo con su manera. Si por algo me encuentro aquí hoy, es para volver a fabricar los quesos que tanto le gustan a la gente del pueblo. Y para ayudar al pibe, que parece llevar muy bien puesto el apellido que hace unos años el padre dejó.
Le falta todavía. Hay algo que quiero dejar bien en claro. Las cosas se van a hacer a mi manera. De cualquier otra manera, estos pies ya tienen unos cuantos pasos recorridos. Eso está bien claro. Es por eso que lo llamamos. ¿Eh? Mire, Pardo, acá está la receta. Ah. Y los tambores ya están terminados casi. Si es por mí, podemos empezar mañana mismo. Qué grande el viejo mal parido. Bueno, las cosas serían más o menos así. Vamos a ver. A ver, ¿tienen las vacas lecheras? Sí, teníamos una, pero se murió. La última helada. Estaba vieja. Pero pensamos ir de noche con unos bidones a sacarle la leche a las vacas de Bergadier. ¿Ves? Ahí es donde me afuera el tarro. ¿Qué Bergadier ni Bergadier? Bergadier. Con esto no creo que alcance para todo. Pero con algo que pongan ustedes si tienen. Por ahí en el pueblo cercano podemos conseguir la leche. Yo ahora que me acuerdo, conozco un hombre de acá a unos kilómetros que tiene un montón de vacas. ¿Nos puede ayudar? ¿Eh? ¡Qué bien! ¿Qué te parece? Listo. ¿Eh? Listo. Bueno, entonces arrancamos mañana. Mañana. Muy bien. Bueno. Yo llevo el mate, Pardo. Bueno, se va. A Rodolfo Bergadier estoy llamando. Para que se presente una vez más frente al pueblo y compita con nosotros. A vos me dirijo. A la persona que nunca apareció frente a su gente. A la que no hace otra cosa que someter a los pueblos a donde llega. A un trabajo forzado, con la difusa ilusión de una mejor vida, de una mayor productividad, por la que nos sometiste a una injusta dependencia, una enorme cantidad de horas de trabajo, un salario mínimo, al tipo que le gusta tener el pueblo controlado, por donde ya no se anima ni a volar las moscas, ni siquiera un viejo ratón. ¿Qué tenés miedo? ¿Que la gente recuerde y como por obra de magia se le encienda la llamita? ¡Permiso, permiso! ¡No se puede salir! ¡Es demasiado pedir! ¡Hasta con el broche de la nariz! Es una situación nefasta la que se ha presentado hoy en mi pueblo. Esto es un atentado terrorista que afecta el orden civil. Y todos y cada uno que se vea involucrado en este asunto sufrirá severas consecuencias. Amigos, nuevamente, como hace 20 años, hoy 29 de febrero, Nostalas está de fiesta. Gracias a la agrupación Queso Rallado, volvemos a sentir el exquisito olor a los quesillos artesanales y volvemos a vivir la gran carrera de quesos. La verdad, mira.
puede solo. Ya se lo dije, viejo. Un cachito de queso, está buenísimo. Gracias. Chao. 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 Bueno, chao, permite, chao, mirá. Chao. Buenísimo. Venga, amigo, venga. Venga para acá.
¡El vino! ¿Dónde está el vino? ¿Dónde me dejaron el vino? ¿A dónde está el vino? ¿El vino? ¿Quién me sacó el vino? ¿Sabes que no me tenés que sacar el vino mientras duermo la siesta en el bosque? ¿Rosita, vos tenés el vino? ¿Eh? ¿A dónde te lo llevaste el vino, Rosita? Te pedí mil veces que no me escondas el vino. ¿Dónde está el vino, carajo? ¿Dónde está el vino? ¿Pero es posible que siempre me levante de la siesta y no tenga el vino? ¿Eh?